Buenas noches, Mario. Les vengo a traer la historia de un chiquito de 9 años de edad. Fabricio es su nombre. Está aquí internado en el Hospital Rawson. Sufrió un accidente cerebrovascular hace poco más de 2 meses y la familia sigue tratando de luchar por, bueno, es tratar de prevalecer su integridad. Lo que, bueno, podemos, después de obviamente sufrir este accidente, se está moviendo cielo y tierra por parte de la familia. En este caso estamos ahora con Leonela, que es la mamá de este de 2 años, que bueno, están enfrentando esta situación que pasó hace poco más de 2 meses. Recién lo mencionábamos. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? ¿Sabe las causas por las cuales se dio la ACV? Bueno, él tuvo un ACV hemorrágico, producto de una malformación arteriovenosa congénita asintomática. Nunca presentó un síntoma, eso es lo más doloroso porque fue de repente. De hecho, él estaba jugando en la compu cuando me dijo que le dolía la cabeza y se descompensó. Y de ahí lo trajimos de urgencia acá al Rawson, donde le hicieron una cirugía. Él entró a las 2 de la mañana. Le sacaron parte de su cráneo, perdió muchísima sangre en un estado muy crítico, de hecho no nos daban posibilidades de vida. Sufrió más de 5 cirugías. Él hoy está vivo, pero necesita una rehabilitación. Se puede rehabilitar, todavía no está en estado irreversible. No, él no está en un estado irreversible. Lo que nos dicen es que tiene una parálisis severa, pero él siente, él nos mira, él se expresa a su manera. No puede hablar, no se puede mover, pero necesita esa rehabilitación para darle una oportunidad. Tiene 9 años, tiene toda una vida por delante. No quiero tenerlo en una cama y acá no tengo esa rehabilitación que él necesita. Entendemos que en el FLENI, bueno, justamente ustedes están insistiendo en redes sociales, que en el FLENI justamente se puede llegar a hacer esta rehabilitación, este tratamiento. Es un instituto que está capacitado en neurorehabilitación para pediatría y tiene internación. Ahí tienen un equipo terapéutico donde van a hacer un informe de él y van a poder tener todos los especialistas que él necesita. Acá no lo tiene, lamentablemente no cuenta con eso. A pesar de todo lo que han podido hacer por él, no pueden hacer más. ¿Están buscando el traslado? Tenemos y queremos un traslado para el Pleni. Se han comunicado muchas personas con nosotros que nos van a colaborar, pero necesitamos que nos firmen el traslado. Eso tiene que ser la autorización acá del Y nosocomio. sería mucho más rápido si los médicos lo hicieran, muchísimo más rápido que hacérnoslo por nuestra cuenta, porque tenemos que hacer papeles, hacer trámites, es mucho más complicado. En cambio, si lo hacen ellos, el pedido se puede hacer a través del gobierno, nos pueden ayudar, puede ser otro tipo de ayuda. En cuanto a lo económico, digo, porque costear esto también debe ser complejo para la Y familia. el Pleni es privado, es muy costoso, sí, eso lo entendemos, pero pretendemos que haya una oportunidad para él, si no es ahí, en otro lado, pero que sea, que él pueda tener una rehabilitación. Si usted va a pedir los números de teléfono, alguna vía donde la gente se pueda contactar a los que nos están siguiendo y los que nos van a ver también las sucesivas ediciones de Noticiero 8, una vía de contacto con la cual se pueden contactar con ustedes. Bueno, mi número es 264-412-7276. Yo estoy permanentemente acá en el hospital, estoy en el sector de pediatría, habitación 335. Estamos siempre acá con él. Así que el que quiera comunicarse, el que quiera alguna otra opinión sobre él, la historia clínica, la tengo, y el que me quiera colaborar, yo voy a estar completamente agradecida. Lo último que averiguamos es sobre una terapia de células madres para quizás ayudar a Fabri. Así que bueno, por eso nosotros estamos viralizando en las redes el tema de la ayuda. Actualmente mi hermano, imposible que pueda trabajar en estos momentos, está al lado de su hijo. Ellos también tienen una bebé de 9 meses a la que nosotros también cuidamos. Aparte de Fabri está la bebé. Así que bueno, por eso es que nos estamos organizando. Ellos están pensados rifar el auto para ver si podemos llegar a esto de esta terapia, aunque sea para mejorarle la calidad de vida, porque no nos queremos quedar con eso de que hasta ahí se llegó, hasta ahí se pudo. Queremos intentar hacer lo que sea, lo que más se pueda por él. Así que bueno, es por eso que estamos en las redes insistiendo, insistiendo con este tema para ayudar a Fabri, porque él nos necesita ahora, como es la campaña que hemos iniciado. Mucha fuerza para toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias.